Representantes legales del exfiscal de la República Luis Martínez acudieron ante el Tribunal de Ética Gubernamental a presentar un recurso en el cual solicitan a esta instancia reconsiderar la multa impuesta al ex titular del Ministerio Público por haber favorecido durante su gestión al empresario Enrique Raiz. La semana anterior, el presidente del TEC Marcel Orestes Parada, acusó a Luis Martínez de vender justicia a cambio de recibir beneficios indebidos, lo cual viola la ley de ética gubernamental. Y lo que hay verdad. Verdaderamente es un recurso de reconsideración donde se le plantean los hierros al tribunal, donde se deja claro que han fallado contra ley, donde se deja muy claro que el propietario de esa aeronave no es como dicen el señor Ray. Por lo tanto, no se configura el verbo rector del artículo 6, letra A, que ellos le están aplicando. En absoluto, aquí he probado que no lo hubo. Aquí ha sido tajante la prueba, que no la han querido valorar porque no era conveniente, porque el objeto de acá de este tribunal es que tiene tantos años y nunca había sacado un fallo de esta naturaleza. Han habido presidentes de primeros órganos, han habido ministros, alcaldes de grandes alcaldías y las primeras semanas en Gaveta. Carpetas de investigación. Dentro de los beneficios que Martínez recibió de parte de Enrique Rice, se encuentran los repetidos viajes que el ex fiscal realizó en aviones privados del empresario. En ese entonces, Rice enfrentaba un proceso judicial por administración fraudulenta y estafa junto a dos ciudadanos canadienses. El abogado argumentó que el tribunal no tiene las pruebas suficientes para determinar que Martínez haya cobrado por servicios de justicia. Además, recalcó que los aviones en los que el ex fiscal viajaba no eran propiedad de Rice. Existen unas declaraciones infortunadas, pero muy infortunadas e irresponsables por parte del, tribu del presidente miembro de este tribunal, en el cual manifiesta y señala conductas ilícitas a personas que inclusive son ajenas a la investigación. Tan grave es esta, eh, tan grave es esta resolución emanada de este tribunal que develan identidades de menores. Los señalamientos vienen acá por un caso en particular, el que no se fuera a reelegir. ¿Por qué? Porque hay intereses de algunas personas que se vieron afectadas con sus investigaciones de casos emblemáticos. La defensa de Martínez no descartó iniciar un proceso judicial en contra del presidente del TEC, a quien acusaron de irresponsable por las declaraciones brindadas la semana anterior. El Tribunal de Ética tiene un periodo de ocho días hábiles para resolver si admiten o no el recurso.